más allá que el simple o complejo hecho de que una casa se queme y haya pérdida. Ahorita, rueda de prensa, ¿no? Para que nos ayuden a difundir esto, cantidad importante de accidentes. Van a trabajar, sé que es una realidad compleja. Donde también intervienen no bomberos de protección civil, sino también... Tenemos que llegar a la prevención de los hogares, empezar con el hogar, empezar con los niños. Hemos tenido accidentes provocados por los niños y más que nada también para los padres de familia, qué es lo que deben de tener en su casa, qué no deben de tener, qué deben de dejar prendido y qué no. Y si tienen niños y tienen que ir a trabajar, ¿dónde poder dejar a los niños? No dejarlos solo y ahora sí, como decía el director hace rato, con muchas trampas. Se les deja con un encendedor, se les deja con una veladora y pueden provocar un incendio. Las cuestiones eléctricas, ustedes díganme, en las navidades, ¿cómo no conectan todo en un solo conector? Tenemos el arbolito, tenemos todo, o tan solo en su casa el microondas, refrigerador, todo eso, y nos puede venir una descarga eléctrica también en esa parte. Lo que viene siendo todos los líquidos que tenemos debajo del zinc, como que al alcance de los niños, ¿cómo los tenemos que guardar y en dónde tenemos que guardar? Todas esas partes las tenemos que prevenir y es parte de la cultura de la prevención de la protección civil que tenemos que mejorar mucho. Ya estamos ahora sí que yo creo todos cansados de decir no pasa nada y siempre tenemos un incidente. Los accidentes se pueden prevenir y se pueden prevenir muy bien si empezamos por el hogar. Se van a tocar temas de qué es lo que debemos de tener en nuestras casas, si en caso de que algo suceda y estoy yo ahí en mi casa, cómo poder salir o cómo poder tratar de extinguir algo. Lo que vienen siendo las quemaduras sobre los niños. Hay muchos incidentes con quemaduras de agua, de niños pequeños, que es lo que deben de hacer también, y generalidades sobre la protección del hogar. Es algo que se acaba de ver ahora 2 semanas de un incendio en un fraccionamiento allá alejado del Boulevard 2000, donde una niña puso una veladora, se prendió la casa y se murió un infante. Detalles esos que se tienen que mejorar, de ver qué es lo que no debemos de tener, sobre también con los padres de familia, ahí ver con el DIF o esos detalles para que los niños no los dejen solo, tratarlos de llevar a una guardería. Se entiende ahí que la cuestión económica no es buena y no se tiene dónde dejar a un niño y se hace fácil y se ve fácil dejarlos solos en sus casas, pero con todos los problemas que hay, con todos los peligros, es el gran problema que tenemos. No se tiene esa cultura sobre los padres y son los más incidentes que tenemos.